Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a la sesión 2. Bien, voy a compartir pantalla. Recordemos que la sesión está siendo grabada. ¿Ya te conectas? Sí. No, sí tengo las audiciones por acá. Bien, vamos a ver. Hoy todavía no les comparto archivo porque estamos partiendo de cero. Okay. Vamos a aprender a trabajar con el entorno y vamos a conocer diferentes opciones. Adam, tiene que ser con el correo que usted compartió a Inglés Corporativo, porque ese es el donde le mandaron la información, con ese es que debe trabajar. Puede así, si no, me avisa, ¿ok? Igual, Alba, así tiene que ser. Bien, ¿alguien más tuvo problemas con el acceso? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Permítanme. Bien, bueno, vamos empezando. Luego paso la asistencia y trabajamos. ¿Okay? Bien, sesión número 2. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. ¿Cuál es el contenido para el día de hoy? Conocer el entorno siempre de Excel, pero hoy un poquito más a fondo. ¿Y cuál es el objetivo entonces que
Al finalizar, seamos capaces de conocer el entorno de trabajo de Microsoft Excel con el objetivo de focalizar la atención en los distintos elementos que componen su interfaz y aprender la utilidad de cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy, la barra de título que se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación que ayer medio la estuvimos viendo, donde nos muestra el nombre del libro abierto y contiene los clásicos botones que tienen todas las ventanas: maximizar, minimizar, cerrar, restaurar, y también la barra de herramientas de acceso rápido que está ubicada de manera predeterminada en la parte superior izquierda de la ventana. Hoy vamos a aprender a moverla y la vamos a configurar. Y esta contiene las herramientas que ocupamos con mayor frecuencia o que nosotros consideramos que es, los tenemos o los necesitamos activos. Denme un segundo. Bien, bueno, entre los más usados, guardar, deshacer, rehacer, pero tenemos otras opciones que vamos a ver cómo funciona. Vamos a configurar la barra, ¿ok? Quiero ver. Dice correo o contraseña. La contraseña creo que se las compartieron a cada uno, pero yo creo que es estándar para todos. No sé cuál es la contraseña que le dieron, pero debería de probar con esa. Ok. Revise el correo y ahí les tuvieron que mandar la contraseña. Pruebe con esa contraseña porque sí, para todos es igual. Gracias, Zaira. Bien, entonces, regresando, la barra de herramientas de acceso rápido se puede configurar realizando los siguientes pasos. Clic en archivo, opciones, barra de acceso rápido, y luego seleccionamos la categoría de los comandos. Buscamos el comando que queremos agregar. Y luego damos clic en aceptar. Este es la ventana que nos va a aparecer. Y ahí es donde vamos a trabajar. Mientras, recordemos los pasos para ingresar a Excel. Damos clic en inicio o la tecla Windows de su teclado. Escribimos la palabra Excel. Y lo seleccionamos. Okay. Tiene que cargarnos y acá le damos clic en libro en blanco. Entre y voy a pasar yo la asistencia ahorita. Recuerde, por favor, ponga su nombre completo. Activemos cámara. Hoy veo más poquitos. ¿Qué habrá pasado? Exacto, el correo que proporcionaron es el que deben utilizar. Bien, vamos a ver. Gloria Elizabeth. No. Milton Omar. No. María Daisy. Miguel Alexander.
No, pero no me he equivocado de lista. Margarita Guadalupe. Presente. Ok, gracias. Evelyn Beatriz. No. Adam Timoteo. Presente. Listo, gracias. Melvin Alexander. No. Jasmine Abigail. Presente. Bien. Alba Carlene. Presente. Bien. Ya. Sí. Vamos a ver. Debe. Los que no se han conectado deben enviar una justificante, un mensaje explicando su ausencia. Ok. Alba sí me dijo presente, ¿verdad? Jamie Edith. No. Benjamín Giovanni. No. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. No. Gabriela Soliet. No. Está mencionando que no escucha. ¿A dónde? ¿A dónde lo puso? Dice de que escribió el grupo y está mencionando que no escucha. Pero yo le menciono de que no la veo que esté conectada. Ajá. Entonces, creo que se ha conectado a otra. Sí, ahorita le vamos a poner. Sí, porque no la veo en la... Sí, no está. Ok, vamos a ver si. Jacqueline Ibanez. No. Zaira Abigail. Presente. Bien, gracias. Marvin Erasmo. Presente. Listo. Rocío Elizalde. Presente. Muy bien. Y Jessica Astrid. ¿No? Entonces solo habemos 2, 4, 6, 8, 9. Bien, recordemos que vaya, déjeme entonces el fin de semana para resolverlo, porque ahorita igual no me van a contestar, no me van a dar respuesta, y yo voy a pasar el reporte, tanto el suyo como el de Alba, ¿verdad? Voy a pasar los dos que no pudieron accesar para que les ayuden en una consulta. Hola. Sí, eso es de que
Creo que había otro grupo, creo que se mandaron otro enlace al grupo, creo que ahí es donde están conectados varios, por eso faltan acá. ¿Cómo así? Pero el enlace es el mismo que ocupamos ayer. Sí, ahorita se los mandé yo, pero fíjese de que habían varios que estábamos conectados en otro grupo. Ok. Pero ahorita ya se los mando. Okay. Sí, sí, porque es verdad. Sí, porque sí es bien complicado. A ver. ¿Quién? Gracias por compartirles. Bien, rapidito, vamos a ver. A los que no escucharon su nombre o no estaban cuando pasé lista, porfa, para agregárselo y para no repetirlo de todo, si no voy. Gloria Elizabeth, no. Milton Omar, no. María Daisy, no. Miguel Alexander, no. Evelyn Beatriz, no. Melvin Alexander. Yo sé que sé. Bueno. Jamie Edith. No. Benjamín Giovanni. No. Axel Javier. No. Jacqueline Ivania. No. Y Jessica Astri. Perdón. Es que creo que ellos se han quedado en el otro link que compartieron ahí en el grupo. Pero ¿cuál otro? Porque hasta donde yo sé. Es que envió un... Ya le digo. Ahorita voy. El que compartió Omar Hernández. Porque ahí estaba Benjamín e Ivania. Y ahí estaba conectada yo al principio. Ivania ya está en este grupo. Quiero ver, porque ahorita se agregaron tres, ¿verdad? Pero Jacqueline, pero mientras no me digan presente, no le puedo poner la asistencia. Tiene que contestarme. Porque así le queda la evidencia a Insafor de que usted está conectado. Vamos a esperar a ver qué sucede. Buenas noches, Lick. Presente. Voy ingresando porque estaba en otro enlace. Veo que varios están en ese enlace. Quizás se han confundido, fíjense. Y no entiendo por qué, porque no sé yo a dónde pudieron copiar ese otro enlace y no sé, porque ayer nos funcionó, entramos todos, entramos bien. Y hoy no sé qué pasó. Lo que sucede, perdón, bueno, a todos, si no soy mal, les nos enviaron un mensaje. Porque era genérico, ajá, en donde no mencionaba cuál iba a ser el enlace. Entonces, recomiendo que revisen ese mensaje e ingresen ahí, porque sí veo que se han confundido con, o sea, los demás compañeros, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, bueno, yo les voy a poner que revisen el mensaje de texto por WhatsApp que nos mandaron. Ahí está el enlace. Yo a ese me conecté, o sea, se conectó rápido. No sé por qué se confundieron. Ajá, el enlace de hecho está en la descripción del grupo. Y ese es el que tendrían que ocupar, por ejemplo. Quiero ver, voy a poner acá. Vamos a mover esto. Si ven en los mensajes, si yo veo la descripción del grupo, acá. Entro en este, le doy aquí información del grupo, ahí está el enlace. Y este es el mismo que se les ha compartido acá. ¿Sí? Para que el día lunes usted pueda entrar
digamos, más fácil. Acá, en la información del grupo, está el enlace de la sesión. Entonces usted le da clic ahí y entramos, ¿ok? Vamos a ver. Pero igual aún así, me falta. Bien, rapidito, los que entraron tarde y no les tomé la asistencia, regáleme su nombre para ponérsela. Alexander Campos. Miguel. Gabriela Saldívar. Miguel. Gabriela. Ok. ¿Quién más? Jamie, pero tendría que ser su dispositivo. Hay que revisar cómo está conectado. Ay, pero si no me escucha. Dice, no escucho y le estoy hablando. Quiero ver. Deme un segundo. No sé si por computadora o de buenas noches. Celular. Buenas noches. Me habló. Hola, buenas. Hola. Fíjese que creo que los demás están en otra conferencia. Ay, pero no sé si alguno de los que se salió de allá podría entrar de nuevo y decirles que no es ahí, porque yo no tengo el enlace ese. Y ya en el WhatsApp ya se les puso el enlace. Entonces, no veo yo otra forma de poderles ayudar. Si alguien tiene el otro enlace, porque si yo no sé a cuáles que se conectaron, entonces se me hace difícil a mí, ¿verdad? No sé si alguien me puede ayudar con esa parte. Para que se vengan para acá, pues. Que no sé por qué no dio hoy problema. Omar dice que sucedió, que sucedió. Ya solamente uno había en el otro grupo, ya le dije que saliera. Ah, ok, ok. Gracias. Para que se incorporen acá. Bien. No. Dame un segundo. Ok, bueno, avancemos. Si se logran incorporar, genial, ¿verdad? Estamos hablando del entorno que, bueno, voy a hacer otra vez un poco pequeño esto. Vamos a ver. Voy a salir de este. Ok, voy a hacer ahorita así un poco la pantalla. Y voy a hacer zoom. Ok. Mencionábamos que la barra de título es donde se encuentra el nombre del libro. Y adicional los botones estándar de todo Windows. Que es minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. Luego a la par. Al lado izquierdo se encuentra la barra de acceso rápido, que ayer la estábamos viendo. Como les mencionaba, acá tenemos guardar, deshacer, rehacer. Y muy probablemente usted tenga otras opciones ahí. O
pueda de que estemos en igual condición y no tengamos nada. Esa barra puede aparecer arriba de la cinta de opciones o puede aparecer debajo de la cinta de opciones. Mire. Cualquiera de las dos está bien, no hay ningún problema, aunque en la mayoría de casos la ocupamos encima. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos modificar esa barra? Es lo que les estaba comentando en la teoría. Nos vamos a archivo. Luego buscamos opciones. Y acá vamos donde dice personalizar cinta de opciones. Barra de herramientas de acceso rápido, perdón. Ahí vamos a trabajar. Barra de herramienta de acceso rápido. Observamos acá los tres botones que ya tenemos. Si usted tiene más, aquí le van a ir apareciendo. Luego, tenemos acá comandos disponibles en, aquí donde vemos nosotros todas las opciones que tenemos en Excel, todos los comandos que tenemos disponibles. Si vemos ahorita en los más utilizados, nos aparecen los más comunes, los que digamos que habitualmente se están utilizando. Entonces podemos venir acá y agregar, por ejemplo, el botón nuevo. Me muevo por acá y dice nuevo archivo. Lo seleccionamos y damos clic en agregar. Observemos que aparece el nuevo botoncito. Si le damos aceptar, mire, ya lo tenemos acá. Y si lo presionamos, automáticamente nos abre el libro 2. Y si lo volvemos a presionar, nos va a abrir el libro 3 y así hasta que le pongamos nombre a cada archivo. Recordemos que de forma predeterminada trae el nombre libro y solo va llevando el correlativo. ¿Por qué? Porque no se pueden llamar de la misma forma. Cada libro debe llevar su propio nombre, ¿ok? Regresemos al libro 1 con el que estábamos trabajando. Vamos de nuevo, ficha archivo, opciones, ¿ok? Acá barra de herramientas de acceso rápido y vamos a poner este que dice separador. Le damos clic en agregar y nos pone esa línea que va a dividir unos comandos de otros. Ok, ahora, después de agregar esa línea, vamos a venir y si vemos, no están todos los comandos. Hay algunos, pero no todos. Entonces podemos venir acá, comandos disponibles en, y le podemos decir todos los comandos. Ok. Entonces vea, acá ya vamos a tener otros con los que no teníamos a la vista. Y podemos venir. Todos los comandos están en orden alfabético, vea. Podemos ver
todas las opciones que tenemos. Esas son las A. Luego, en las B, mire, barras de desplazamientos. Bocadillos son como los comentarios. Tengo para poner los bordes. Y también en la C tenemos otras opciones. Por ejemplo, tenemos este, mire. Cámara. Lo vamos a agregar. Observe, queda después del separador. Ok, ya lo tenemos. Demos a aceptar. Y veamos qué hace. Ya vimos el nuevo. Ahora veamos qué hace la cámara. Ok, si yo le doy clic, me permite seleccionar un rango que yo quiero copiar. Pero como ahorita no tengo nada escrito, pues no voy a copiar nada. Y lo vamos a hacer ahorita. Ok, vamos. Le voy a poner zoom. Acá. Vamos a ponerle 5, 10, 15. Los mismos números que ocupamos ayer. Ya lo tenemos. Entonces, ahora yo le voy a hacer acá una suma. 5 más 10 más. Si no puedo seleccionar la siguiente celda porque ya vimos que no me lo permite, yo le puedo dar en una y me muevo hacia ella. ¿Ok? Lo ideal siempre que trabajamos en Excel las fórmulas es que vayamos y demos clic a la celda. Más adelante les voy a explicar cómo se llaman todas estas acciones. Pero ahorita, para efectos de prueba, estamos haciendo esto. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una sumatoria. Y vamos a hacer uso de nuestra camarita. Le doy clic. Entonces yo puedo marcar. Me va a mostrar la celda que seleccioné. ¿Sí? ¿Y qué pasa si de pronto yo cambio un valor? Mire, me cambia la celda y también la imagen. Ok. Recuerde que esta es una imagen. Yo la puedo hacer más grande. Entonces, todos los cambios que realice me actualiza el valor y la imagen que hemos capturado. ¿Sí? Ok, ¿sí le funcionó? ¿O no le funcionó? Hola, ¿estamos trabajando o no lo hemos hecho? Sí, funcionó. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué versión está utilizando usted de Excel, perdón?
2016. No lo tiene. Yo tengo, creo que no, uno más no. Y estoy trabajando en el 13, si no sé mal, pero déjeme validar. Pero recordemos que agregamos la cámara acá, ¿verdad? Archivo, opciones, barra de herramientas de acceso rápido, todos los comandos, y aquí la buscamos. Búsquela. Muy bien, Adam. Sí, acá en todos los comandos usted se va desplazando y lo busca. ¿Ok? Está en orden alfabético, buscamos la letra C. Una consulta. Dígame. Yo tengo el 2003, ¿qué podría ser? No me parece la camarita. ¿2003? Sí. Ah, sí, sí. Sí, ahí está. Creo que lo va a actualizar. Sí, ese sí, no creo que lo tenga. Sí, no lo tiene. Ajá, porque igual en la ficha insertar, en imágenes, en acá hay una captura que funciona muy parecido, recorte de pantalla. Si este no lo tiene, entonces sí, la versión es un poco atrasada, antigua. Vamos a tratar de buscar otro comando que sí esté disponible para todos. Ok, vamos acá. Otra forma de personalizar la barra de acceso rápido es acá, mire, le doy personalizar barra de acceso rápido y mire, aquí está el botón, por ejemplo, impresión rápida. Podemos dar clic ahí. Entonces, ¿qué hace ese botón? Al darle clic, manda la impresión directamente. Si tuviéramos una impresora conectada, ¿verdad? Pero en este caso no la tengo conectada, así que no me lo va a permitir, pero me sale este mensaje. Igual le va a aparecer a usted. Entonces yo le voy a cancelar impresión. Cuando nosotros presionamos ese imprimir impresión rápida, es porque ya sabemos que nuestro archivo está listo para ser impreso. ¿Ok? Podemos venir acá y le podemos poner la vista previa de impresión e imprimir. Y para quitar uno que ya pusimos, solo le vuelvo a dar clic acá, mire, impresión rápida, y yo lo quito. Entonces, si le doy acá, vista previa de impresión, primero me va a mostrar la hoja para que yo la pueda configurar y luego imprimir. ¿Ok? Todo eso lo estamos haciendo acá en la barra de acceso rápido. Entonces, ahora regresemos acá y le vamos a dar donde dice más comandos. Más comandos. Y vamos a llegar al primer punto donde le dimos archivo, opciones, barra de herramientas de acceso rápido. Aquí con esa acción llegamos más rápido a la posición. ¿Okay? Necesito que todos lleguemos ahí. ¿Okay? Estando allí, vamos a agregar otro. Vamos a ver, aquí todos los comandos. Le damos en todos los comandos
para que aparezcan hasta unos que usted ni conoce, ni yo, para ver qué opciones tenemos. Por ejemplo, entre los que no ocupamos y más adelante vamos a ver que podríamos necesitar, es el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Este que está acá. Ok. También otro que sería de mucha utilidad es este que dice asignar nombres. Ok. Entonces, tenemos también el autosuma, los bordes, combinaciones, y así podemos ir viendo todos los que usted tiene disponible. Copiar formato es el mismo que está en la ficha de inicio, así que no es necesario. Y si ve, acá nos van a aparecer todos los comandos que están en fichas que no tenemos a la vista. Por ejemplo, cuando agregamos un objeto a Excel, aparecen las nuevas fichas de formato y ahí aparecen nuevas opciones para trabajar. Entonces, podemos ver acá, vamos a ver, ¿cuál otro podemos agregar que nos va a ser de mucha utilidad? Vamos a buscar uno que todos podamos ocupar. Vamos a ver. Este. ¿Quién anda? Vamos a ver, formatos. La mayoría de formatos están a la vista y esto es incluso el formato condicional. Ya está. Entonces, si están algo a la vista, no necesitamos agregar ninguno. Vamos a ver, habilitar análisis de hipótesis, edición, seleccionar. Vamos a ver. Quiero uno que tengamos todos, por ejemplo, acá con los gráficos. Si, por ejemplo, nosotros queremos trabajar con hipervínculos, busque el comando que diga insertar hipervínculo. Busque ese y le da agregar. Insertar hipervínculo. Ya lo encontramos. Aún no. Okay. Ya. Muy bien, dele agregar, ¿verdad? Bien, están en orden alfabético. Búsquela ahí primero y luego
Vamos avanzando. Bien, también podemos buscar, muy bien, podemos buscar también la parte de comentarios o proteger hoja, por ejemplo, busquemos la P. P, P, P. Vamos a poner este que dice permitir editar rangos. Permitir editar rangos. Y busquemos también que dice relleno rápido. Agregar. Ok. Eso vamos a agregar. Cuando ya los tenga, damos a aceptar. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver también que esas opciones van a aparecer en todos los libros que nosotros tengamos. Vamos a cerrar el libro 2, que no lo vamos a ocupar. Nos quedamos solo con el libro 1. Antes de que suceda cualquier cosa, archivo, guardar como. Recuerde buscar la carpeta que ayer les decía que debemos tener, donde vamos a ir guardando todo lo que vayamos realizando. Vamos a ver, Excel básico. Práctica sesión 2. Ok, nombre del archivo, práctica sesión 2. Entonces, vemos este, el de los vínculos, está deshabilitado, pero si le damos insertar vínculo, ya nos va a permitir trabajar. Ok. Los vínculos, así solo breve porque después se trabaja con eso. Los vínculos son como los enlaces que nosotros tenemos en internet que nos llevan hacia otra ubicación, hacia otro destino. Entonces nosotros lo podemos crear acá también. Podemos crear uno solo para que veamos cómo funciona. Entonces yo le voy a poner el ejercicio práctico 1. Recuerda que ayer hicimos este archivo, ejercicio práctico 1, no mentira, se llamaba práctica sesión 1. Ahora sí se acuerdan que ayer lo hicimos. Sí. Muy bien, entonces vea lo que vamos a hacer. Vamos a, esto es solo para que vea. Si yo lo hago desde acá, insertar vínculo, entonces mire, selecciono mi archivo y le doy a aceptar. ¿En cuántos pasos creamos el vínculo? 2, ¿verdad?
Solo dimos clic ahí, seleccionamos y listo. Cuando yo le doy clic, me abre el archivo. Si yo lo hago por el camino largo, yo tendría que venir, insertar. No. Quiero ver. Ya me perdieron los vínculos. Quiero ver en vista. Revisar datos. No, en insertar tiene que estar. Ya se me perdieron. Insertar. Vínculo. Y aquí vengo y busco y todo. Cuando le doy clic acá directamente, ya me abre. No me tengo que ir a ningún otro lado. Si yo estoy acá en inicio, no importa. Yo le doy acá agregar vínculo y lo agrega. ¿Ok? ¿Ya lo probamos? ¿Sí? Repitiendo. Estábamos ubicados acá. Le dimos en este botón. Insertar vínculo. Buscamos el archivo práctica sesión 1. Como lo guardamos en la misma carpeta que teníamos antes, nos da la ubicación rápido. Y ya le damos a aceptar. Así cada vez que usted dé clic aquí, le abre su archivo. Y este relleno rápido. Por ejemplo, si yo pongo 1, me dice usted, ah, mire, yo le quiero rellenar rápido, pero va a venir Excel y no va a saber qué es lo que queremos hacer, mire. No hay ningún patrón, pero si yo vengo y le pongo el 2 y le doy clic acá, tampoco. ¿Cuánto tendría que venir a hacer esta misma acción? Esto es lo que tiene que realizar el relleno rápido. Pero vamos a ver por qué no funcionó después. Solo es para ejemplo. ¿Cómo quitamos los comandos de acá? Mire, regresamos. Más comandos y acá le doy clic, quitar, ok, quitemos ese y le damos aceptar. Voy a borrar esta parte también para que no nos dé problema. Ahorita solo tenemos esto, la imagen capturada con la camarita, el enlace y estos botones que están acá arriba. ¿Ok? Entonces, la barra de acceso rápido la podemos configurar de esa forma y también podemos configurar esta parte, la cinta de opciones. Miren, vamos a archivo, opciones y personalizar cinta de opciones. Demos clic ahí. Personalizar cinta de opciones. Ustedes me avisan cuando lleguemos a ese punto. Ya llegamos acá. Muy bien. Entonces, si vemos a este lado, están las pestañas principales donde aparecen inicio, insertar. Pueda de que tenga esta dibujar o pueda que no la tenga. Ok, no hay ningún problema. Disposición de página, fórmula, vistas y todas las fichas que tenemos. Pero nosotros le podemos decir acá, nueva pestaña,
Sí. Voy a ocultar esto por acá. Nueva pestaña. Aparece acá. Y le damos clic en cambiar nombre. ¿Ya está? En cambiar nombre, le vamos a poner el qué, qué parte. Donde decía que vamos a cambiar. Aquí a esta ventana ya llegó o no ha llegado. Sí, ahí ya estoy. Tiene que darle acá en personalizar cinta de opciones. Después, acá abajo dice nueva pestaña. ¿Sí? Cuando le den nueva pestaña, va a aparecer aquí. Pueda que le aparezca antes de inicio, después de datos, donde sea, la podemos mover, la vamos a mover todos, mire, con este, bajar, la vamos a llevar hasta el final, después de ayuda, ¿ok? Y ya estamos ahí. Ok, le damos cambiar nombre. Y acá le vamos a poner, póngale su nombre. En mi caso lo voy a poner Maura. En el caso de ustedes, pónganle su nombre. Le voy a dar a aceptar. Y ahí tengo. Perdón, una consulta. ¿Todo Dígame. El nombre o solamente un nombre y apellido? Solo un nombre y un apellido, no hay ningún problema. Entonces, si nosotros le damos aceptar, mire, en la parte de arriba tiene que aparecerle la nueva ficha. Pero no tiene ningún comando, porque todavía no se los hemos asignado, ¿ok? ¿Ya lo tenemos así? Muy bien. Entonces, en mi caso, no sé, me aparece diferente porque dice que error de activación de producto. Eso es por el Office que tiene. Si le aparece en rojito, es porque la versión era de prueba y ya caducó. Entonces, tendría que conseguir una nueva o actualizar la que tiene. Cuando dice error de activación es eso, ¿ok? Entonces, si no le permitió agregarlo, lo vamos a dejar pendiente esta parte. Pero la idea es que, mire, le vamos a dar acá, personalizar la cinta de opciones y acá, pero me voy a hacer esto más grande. Tenemos todas las pestañas, pestañas principales y todo. Y tenemos este. Si vemos, aparecen los grupos. Entonces yo le puedo dar acá nuevo grupo. Y aquí ir agregando. Miren, yo le doy a aceptar y ya me aparece el botón. ¿Sí? Acá clic derecho, personalizar cinta de opciones, mantengo seleccionada el área y acá puedo ir agregando otros comandos
Quiero ver. Vamos a agregar este suma, aunque ya está, pero lo vamos a agregar. Ok. Entonces, si yo estoy acá y presiono suma, marco las celdas y ahí me trabaja. Ok. Este le sirve más que todo si usted quiere crear su propio grupo de comandos que va a necesitar utilizar en un momento determinado. Algo que sea constante, que usted diga, este comando siempre lo ocupo, entonces lo voy a tener ahí a la vista. ¿Okay? Puede ser uno para aplicar formatos, puede ser uno para traducir contenido, puede ser uno para agregar imágenes o lo que usted necesite. ¿Okay? ¿Tenemos alguna duda con esto? No. No, muy bien. Entonces, recordemos que en la plataforma, bueno, aparte de Adam y Alba, ¿hay alguien más que tenga problemas de acceso a la plataforma? Yo al inicio no pude, estaba, de hecho, estaba navegando en otro link. Ah, eso es para Zoom, ¿verdad? Pero en la plataforma, en la página web de ahorita. No, eso es tú. Aquí sí pudo entrar. Sí, es que tengo dos compañeros suyos que no han podido accesar. Entonces recuerde que después de cada clase, en algunos va a encontrar aquí evaluados, en otros va a encontrar foros. El foro, cuando yo le indique, vamos a hablar de algún tema en específico. O si usted tiene alguna duda, puede escribir ahí, preguntar y todos podemos aportar ideas. ¿Ok? Les decía también para el acceso mañana. Acá en el grupo, en la información, está el enlace para la sesión. Entonces el día lunes usted se va ahí, le da clic y ya entra. Okay. Para que no nos pase lo mismo que hoy, porque si no sé por qué no, porque no fue solo uno el que tuvo problema, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar ese, y si en el momento tiene problemas para ingresar, pues me vuelve a decir y ahí verificamos, ¿ok? Entonces a la plataforma entramos todos. ¿No hay ningún problema? No, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a quedar hasta acá. Recordarle, ¿verdad?, que la sesión está siendo grabada. Y el día lunes, siempre a las 9, vamos a tener otros trabajos. Yo esperaría ya ese día ocupar archivos para ir practicando, ¿ok? El link de la plataforma, ahorita se lo comparto. Vamos a ver, inglés corporativo. Solo, hola. Solo una pregunta. Uh-huh. Office me dijo que estaba ocupando. Yo el 2016, pero el 2013 es bien parecido. Solo algunos pequeños detalles podrían cambiar, pero 2013 a 2016, 2016 están igual. Sí. Este, guarden los cambios en el archivo, que el día lunes, después del ejercicio que realicemos, me van a compartir lo trabajado, ¿ok? Así que guardemos cambios y llegaríamos hasta acá si no hay dudas. Solo algo más, en mi caso, dígame. De que no pude muy bien trabajarlo, ¿verdad? Uh-huh. Igual yo les...
yo les voy a compartir el enlace de la clase y en el fin de semana se puede sí. actualizar y poner al día. Al día. También en mi caso, de lo que le mencionaba. Sí, Emil. Ah, por su no versión. Voy a agregar eso. Sí, sí. Sí, este, eso también tendría que buscar de qué manera actualiza o le validan la versión. Lo que pasa es que a veces, este, no debería hablar de esto, ¿verdad? Pero a veces nuestras versiones no son las oficiales. Entonces llega un momento en que termina las pruebas. Ya no nos deja avanzar hasta que actualizamos por medio, o ya sea un pago o un programa que nos ayude a actualizar esa nueva versión. Entonces, este, si en el transcurso del fin de semana no logra solventar esa parte, mándeme un mensaje, ¿ok? Gracias. Y vamos a ver cómo resolvemos, ¿ok? También se puede, pueden acceder a Excel en línea por medio del navegador también, ahí pueden trabajar también. Sí, podríamos, y como es la parte básica, no hay ningún problema, nos va a funcionar bien. Ok. Gracias. En el navegador de Google, Excel online, y ahí le va a aparecer. Uh-huh. Ahí podríamos trabajar también. Y igual, si alguien lo tiene en inglés o algo así, también dígamelo para poderlo orientar, porque ya he tenido en versiones, en clases anteriores, que hay quienes lo tienen en inglés por X situación, entonces ya ahí tratamos de ser bilingüe, ¿verdad? Decir, porque a veces las palabritas cambian de una a otra, pero tratamos de ayudar, ¿ok? Muy bien, entonces tengan un bonito fin de semana, nos vemos el día lunes, o ya sabe a dónde está el enlace, y se cuidan, ¿ok? Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el día lunes. Buenas noches. Buenas noches. Ok, feliz noche, Adam. Feliz noche, Jacqueline. Ok, finalizo para todos y nos vemos el día lunes. Bye.